Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 de la mañana y se repite a las 10:40. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión Mega Canal desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México y solo nos quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se han ido borrando con el tiempo. Pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esto es nuestra ciudad de Los Mochis. Hoy tenemos el tema, Crónica de un viaje a Pericos Mocorito. Cuando nos llegó la invitación de la Crónica de Sinaloa al encuentro que tendríamos en Pericos Mocorito, los días sábados 11 y domingo 12 de marzo, con el tema Los cronistas y sus libros, preparamos maleta con un cambio, porque el domingo recorreríamos Capirato, luego preguntamos quiénes asistirían del norte y solo contestaron los siguientes compañeros. Nos comunicamos los cronistas del norte para irnos juntos y nuestro compañero del fuerte, profesor Ernesto Parra Flores, que es el cronista del fuerte, me comentó que él llevaría su carro y es más económico. Nos fuimos con él, el compañero cronista de Charay, profesor J. Benito Guerra Prado, y su servidor, profesor Ernesto Gatica Moreno. Quedamos de vernos en el Poseidón a las 6 de la mañana. Muy puntuales los tres salimos plática y plática con rumbo a la antigua hacienda de Nuestra Señora de las Angustias de los Pericos. Recorremos de nuevo el camino que tantas veces nos llevó por esos lugares y llegamos al entronque de la carretera de Irahuato a desayunar en el restaurante Adelita, que por cierto, es muy sabroso todos los guisos que en ese lugar se dan. Cada vez que andamos por aquellos lados, llegamos a esa parte para desayunar o comer. Terminamos de desayunar y nos fuimos a la antigua hacienda Nuestra Señora de las Angustias de los Pericos. Nos recibieron nuestros amigos cronistas de Pericos, Jorge Soria y Jorge Flores Peiro, encargados de la Casa de la Cultura Peiro. Fuimos los primeros en llegar, Ernesto Parra Flores, J. Benito Guerra Prado y Ernesto Gatica Moreno, y a recorrer todo el lugar, tomando fotos. La primera parte que fui fue a la iglesia de la Concepción, que data del siglo XVIII, al parque y sus alrededores. También fui a las ruinas de la afamada fábrica de aguardientes, Peiro Hermanos. Mientras llegaba el resto de los cronistas, buscamos su historia para nuestra crónica, que es la siguiente. Para 1729, Tomás del Castillo y Cabanillas registró el predio Los Pericos, mientras que el titular de Merced del Rancho se obtiene en 1751, contando dos sitios de ganado mayor y 18 de caballería de tierra. Este valle anteriormente era conocido como Utuacán, que en náhuatl significa lugar de tenería. La hacienda Nuestra Señora de las Angustias se remonta al año de 1769, según refiere la tradición familiar de los descendientes de su fundador, Francisco Peiro Gramón, nativo del reino de Aragón de la antigua España. Dicha hacienda, con el paso del tiempo, cambió su nombre por Hacienda de Pericos, retomando su antiguo nombre. El señor Peiro compró a Miguel del Castillo y Cabanillas, hijo de Tomás de el citado, predio Palo Blanco, Babaragüel, siendo su tamaño medio sitio en ganado mayor, oculto de 28 caballerías, y posteriormente compró el rancho San Antonio del Mezquite o Toro Guarato, de un sitio de ganado mayor de 34 caballerías de tierra. Estos predios, entre otros, conformaban la hacienda. Al morir Francisco Peiro, se hizo cargo del trabajo directivo. Su hijo mayor, de su segundo matrimonio, Estanislao Peiro Pérez, con él se inicia la producción del aguardiente del mezcal aproximadamente en 1840. Posteriormente, al inicio, de manera formal, la explotación del maguey, se instaló una venatería donde se elaboró un licor muy popular conocido como el periqueño. De esta forma, los hermanos Inés y Melesio Peiro, en 1869, formaron la Sociedad Peiro Hermanos para tener un mayor control de sus actividades. Fungieron como comerciantes y agricultores,
siendo la elaboración del aguardiente su actividad primordial, y con el tiempo se convirtió en exportadora de fibras de Ixtle y Enequén, mientras que la producción de granos, cereales y ganadería eran activados completamente, al igual que la compra y venta de terrenos rurales y urbanos, siendo este último bastante redituable. Fue la época conocida como el Porfiriato, cuando esta familia alcanzó su máximo esplendor económico, político y social. Esto gracias a la visión empresarial que heredaron de sus antecesores, facilidades otorgadas por el gobierno, alianzas familiares como casamientos y comparados con familias notables del Estado. El aguardiente mezcal, el Periqueño, era reconocido por su calidad, prueba de ellos las publicaciones de la época y los reconocimientos obtenidos en exposiciones llevadas a cabo en Francia y en Estados Unidos de Norteamérica. Mismo caso presentaba el Ixtle. El comercio del aguardiente se realizaba en la región de Mocorito, Centro Minero, Culiacán y Puerto de Mazatlán, incluso el Ixtle, en 1877 positivamente en el citado país vecino del norte. Los Peiro preocuparon aumentar la producción para su comercialización, utilizando su capital en la ampliación y modernización del establecimiento agroindustrial. Esto es, potenciaron su unidad de producción introduciendo maquinaria movida por motores de vapor. Durante la década de los 90 del siglo XIX, esta familia incursionó de manera formal en la extracción de fibra de Enequén, actividad que posteriormente llevaría la batuta en la producción. Su demanda en el extranjero fue muy notoria, siendo exportada a Norteamérica. Al concluir el porfiriato, se exportaba el 80%, mientras que el 20% debía comercializarse en México para la elaboración de sacos y cardeles. Cabe mencionar que Yucatán era el principal productor de fibra de Enequén en el país, y la hacienda de Pericos en Sinaloa contaba con línea férrea portátil de 4.190 metros, línea telefónica particular que comunicaba directamente a la Casa de Gobierno, alambiques, molinos, calderas, bombas, raspadores y desfibradoras, entre otras. Se observaba dentro del periodo en cuestión la unión del capital de esta familia, ya que los hermanos Inés y Melesio, en unión de su primo y cuñado Guillermo Barretes, construyeron en 1883 la sociedad mercantil Peiro, Retes y Compañía, dedicándose a la especulación en negocios de comercio, agricultura y transporte de mercancía. En 1894, Inés y Melesio reorganizaron la sociedad Peiro, hermanos, con un capital de 60 mil pesos. En el mismo año, esta sociedad, en compañía de los comuneros de la hacienda de Pericos, construyeron una sociedad agrícola, siendo su objetivo la explotación y fomento de los terrenos de la hacienda. Para seguir diversificando y aumentando su capital, incursionaron en la minería de manera particular. Incluso formaron la sociedad Peiro, Salmón y Compañía. Dicho rubro desempeñaba una actividad articulada con respecto a la venta de aguardientes, es decir, la población de los centros mineros era gran consumidor de aguardientes. Dentro del laberinto político, Inés Peiro fungió como gobernador interino en Sinaloa durante su periodo de 1900 días. Fue compadre de Francisco Cañedo, gobernador de Sinaloa durante el porfiriato, y por lazos matrimoniales los Peiro emparentaron con los Martínez de Castro. Este trabajo muestra la gran visión empresarial de dicha familia, y que la hacienda de Perico dejó de ser una unidad de producción tradicional, convirtiéndose en una hacienda moderna para su época. Cabe mencionar que la familia Retes, también como dueños, desempeñó un papel importante en la hacienda de Pericos. Después de comentarles estas hermosas historias, continuamos con los compañeros que se registraban para el encuentro. Llegó nuestro compañero Fernando Estrada Ramos, Luis Antonio García Sepúlveda, nuestro presidente Nicolás Vidal Soto, Mario Alvarado Montenegros, Irma Garmendia Basúa, Melchor Peiro Guerrero, Agustín Jaime López Montoya, Joaquín Insunza Montoya, Crescencio Montoya Cortés, Ángel Sergio Villalba Tondo, Rosa Ibelia Medina Valdés, Francisco Renevo Jorge Camacho, Enrique Gil Panduro y Rosendo Romero. Terminando el registro, dio inicio el evento, pasando a la mesa del presidium Guillermo Galindo Castro, presidente municipal de Mocorito, y nuestro presidente profesor Nicolás Vidal Soto. Nuestros compañeros Jorge Flores Peiro fue el maestro de ceremonias, presentando a todos los invitados de honor, diputado Claudio López Camacho,
y al cronista oficial de Pericos, Gonzalo Fonseca Flores, que por cierto no lo conocíamos hasta ese momento, nunca había asistido a un evento como cronista. Continuamos con la orquesta ORF de Casa Peiro, a cargo de la profesora licenciada en pedagogía musical Luz América Méndez Rivera, interpretando Cucú y Debajo de un Botón. Son dos piezas del método ORF, en un método para la enseñanza musical, escrita por Karl ORF en 1930, pensando especialmente para niños. Continuamos con el himno a la alegría, Marcha de los Santos, y terminando su participación con Viva México, muy aplaudida la orquesta por el público, ya que son puros niños, y con una gran maestría trabajaron. Participó nuestro presidente de la Crónica Sinaloense, profesor Nicolás Viales Soto, y era cortito, le comentó al señor Guillermo Galindo Castro, presidente municipal de Mocorito, que por primera vez el Colegio de Sinaloa trasladaría el día sábado 28 y domingo 29 de abril al el Congreso de los Jesuitas en Noroeste, con representación de talla internacional a Mocorito, y de inmediato lo aceptó, y todos los trabajos que lleven, nos dijo, serán bienvenidos. También nos comentó que los motivos del encuentro es formar un fondo bibliográfico de la historia sinaloense en la Casa Peiro, de todos los cronistas e historiadores sinaloenses, con el nombre de nuestra amiga Rina Cuellar Zazueta, que en paz descanse. Presentamos los libros y los comentamos para luego donarlos a dicha institución, que estará a cargo de su hija Cilia Cuellar, hija de Rina Cuellar Zazueta. El señor Manuel Flores dio un mensaje en representación del rector de la UPES, Aniceto Cárdenas Galindo. Nos invitó a todos los cronistas a Culiacán a un desayuno y a platicar con nosotros, pidiéndonos un escrito como vemos a la UPES en nuestra región y su desarrollo. Continuó el señor Guillermo Galindo Castro, presidente municipal de Mocorito, comentando que realizarán las gestiones necesarias para que Perico sea un pueblo señorial. Cumple con todos los requisitos. También nos pidió la participación para hacer un programa cultural en el Mocorito. Nos pusimos a sus órdenes, inmediatamente dio por inaugurado el evento, siendo las 11:45 minutos. Y como en todos los lugares que nos presentamos, se terminó el acto político y se fueron la mayoría de las personas que teníamos ahí. Nos quedamos solo los cronistas y me pregunto, ¿qué pasa con los ciudadanos del pueblo de Pericos que no los invitaron para que asistieran a escuchar nuestro trabajo? Iniciamos la presentación de los trabajos con nuestro primer participante, Rosendo Romero Guzmán, cronista adjunto de Culiacán, con los libros Síntesis Monográfico del Municipio de Culiacán y San Francisco de Tacuichamona. Segundo participante fue Francisco René Bojorquez Camacho, cronista adjunto de Angostura, con sus libros Cacastle, Lleno de Mentiras, Preparatoria de Guamuchil, La Huica y Cómo es que se murió. El tercer participante, un invitado con deseos de ser cronista, nuestro amigo profesor Enrique Gil Panduro del pueblo de Ruiz Cortines, Guasave, con su revista Calle Cero. Cuarto participante, nuestro amigo Agustín Jaime López Montoya, cronista junto de Guamuchil, con sus libros Crónica de Guamuchil, La Valentina, La Evangelización en Sinaloa, La Vida de Heraclio Bernal, La Vida de Huitzilopochtli en el Cerro de Tecomate, Historia de la Constitución y de los Constituyentes de 1917. Nuestro quinto participante fue nuestra amiga Irma Garmendia Basúa, cronista de El Dorado, Culiacán. Ella tiene varios libros escritos de El Dorado, pero representó Crónicas de Luz y Sombra, Crónicas de Algo Más, Personajes y Vocablos de El Dorado, y eso fue lo que nos dejó. Sexto participante fue el cronista oficial de Angostura, Joaquín Insunza Montoya, con su libro Historia del Municipio y del Pueblo de Angostura. El séptimo participante fue el cronista de Charay, El Fuerte, profesor J. Benito Guerra Prado, con su libro Tradiciones y Costumbres del Norte de Sinaloa. El octavo participante fue su servidor, cronista adjunto del Rosario, Fernando Estrada Ramos, con su libro Recuerdos de Mil Rosario, El Acervo Panteón y Ángela Peralta, Enterrado el Hacha. El noveno participante, cronista adjunto de AOME, profesor Ernesto Batica Moreno, su servidor, con sus libros De San Miguel Arcángel a San Miguel Zapotitlán, Del Maune Elegido Las Vacas y Recuerdo de las Primeras Familias de los Mochis. Después de mi participación, nos fuimos a comer y la verdad, muy bien atendidos por los anfitriones, un bistec sinaloense acompañado con gallina pinta seca, panela, dos tamalitos, aguas naturales de piña y refrescos. Muy sabrosa toda la comida,
continuamos con la chorcha, plática y plática con los amigos, nos tomamos las fotos, después continuamos con los trabajos. Y el siguiente participante y décimo fue el cronista adjunto de Pericos, Melchor Peiro Guerrero, con sus libros El desarrollo urbano de Guamúchil, Urbanismo y participación ciudadana, Ciudad abierta y Memorias del primer Congreso de Arquitectos. El onceavo participante fue Mario Alvarado Montenegros, cronista adjunto de Culiacán, presentó la revista de los cronistas de Sinaloa, su libro La Rosa de Fierro y Los Azulitos. El onceavo participante fue el cronista oficial del Fuerte, profesor Ernesto Parra Flores, con sus libros Monografía del Fuerte, La Villa del Fuerte, Capital de Occidente, Guía Turística del Fuerte, Tradiciones y Fantasmas del Fuerte. El treceavo participante fue el cronista adjunto de Choice, Ángel Sergio Villalba Tondo, con sus libros San Javier de Choice y Siete Vidas, un funeral. El catorceavo participante fue el cronista adjunto de La Angostura, Crescencio Montoya Cortés, con su libro La Polla de Heraclio Bernal y La Vida de un Desmadre. El quinceavo participante fue Luis Antonio García Sepúlveda, cronista adjunto de Culiacán, con sus libros y sus revistas El Poblamiento de la Villa de Quilá, Agustina Velázquez Soto, Jesús Chuy Andrade, Coronel Manuel Insunza y el libro de Malverde. El 16avo participante fue una invitada, Rosibelia Medina Valdés, del municipio de Choice, y con ganas de ser cronista también, con su libro Poesía, La Rosa del Alba. La verdad, fuimos muy pocos los cronistas que asistimos al evento con el tema Los cronistas y sus libros. Se esperaban aproximadamente 50 cronistas. La pregunta que me hago, ¿cuántos cronistas e historiadores tendremos en la crónica sinaloense activos y que estamos realizando, y qué es lo que estamos realizando en nuestro municipio y en el estado en beneficio de nuestra sociedad y de nuestro estado de sinaloense? Tomó la palabra nuestro presidente, profesor Nicolás Vidal Soto, en asuntos generales, para la información de la invitación del rector de la UPE, San Niceto Cárdenas Galindo, a un desayuno en la ciudad de Culiacán y platicar con nosotros pidiéndonos un escrito, cómo vemos a la UPES en nuestra región y su desarrollo. También nos invitó el 28 y 29 de abril a Mocorito con el tema de los jesuitas del noroeste. Y como nosotros íbamos de raite, nos dijo el profesor Ernesto Parra Flores, vámonos, y donde manda capitán no gobierna marinero. Y nos fuimos inmediatamente, nos movimos y persona que se mueve no está en la foto. Por lo tanto, no salimos en la foto del grupo. Nos vinimos plática y plática todo el camino. Íbamos tres y nos vinimos cuatro con el profesor Enrique Gil Panduro, que se bajó en Ruiz Cortines. Nosotros nos bajamos donde mismo, en el Poseidón. Eran las 5 de la tarde. Y con esto terminamos. Nos vemos en la próxima crónica. Que nos inviten. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes.